celebración, principalmente los juegos de básquetbol, es por el 50 aniversario de nuestro club, que es el Club Tigres del Parque. Tenemos 50 años de haberlo fundado, yo soy uno de los iniciadores y con mucho gusto hoy hicimos una representación de lo que hacíamos hace 50 años o cómo se empezó el básquetbol en San Miguel, con un torneo relámpago, desfile de equipos, con sus madrinitas, sus pancartas y con muchos invitados de aquel tiempo como don Juanelo López, don Cipriano Morales, don David Amaro, don el Rebo Méndez, Filadelfo Arellano, que son los que iniciaron en cierta forma el básquetbol en San Miguel, y nosotros gracias a ellos pues seguimos jugando. Soy el más joven del equipo, de la familia, de los que estamos aquí organizando los eventos deportivos, y bueno, en esta ocasión, aparte del festejo de los 50 años de los Tigres del Parque, festejamos 50 años de que se hizo esta cancha de cemento. En ese entonces, pues las gentes que mencionó mi tío participaron, y también estaba el presidente, don Luis Ferro de la Sota, que también apoyó para que se realizara la cancha de básquetbol. Y en esta ocasión, pues celebramos este torneo relámpago con 6 equipos. Nos acompañó un equipo de Saltillo, el cual está jugando ahorita. Está el equipo de Querétaro, está un equipo de Celaya, un equipo de la ciudad de Guanajuato, Harlem, y 2 equipos de San Miguel. Un equipo que se llama San Miguel y otro equipo que son los anfitriones, los Tigres del Parque. Y en aquel tiempo siempre lo hacíamos así, con un torneo relámpago, y posteriormente el campeón se premiaban a primero, no nada más primer lugar, y ya de ahí seguía el torneo durante un mes, 2 meses, dependiendo de los equipos. Y aquí tenemos una de la medalla conmemorativa al 50 aniversario de los Tigres. Lo importante, o lo que nosotros hemos tratado de que vea la sociedad, es pues el deporte en sí, en este caso el básquetbol, ¿no? lo que puede traer, la consecuencia buena que puede traer el promover este tipo de cosas, este tipo de eventos, para que los jóvenes se acerquen al deporte y se alejen de otros vicios que desgraciadamente pues ahora la sociedad los tiene muy, muy de cerca y más lejos el deporte, ¿verdad? Queremos que por medio de esto nosotros dar un poquito de ejemplo o un mucho ejemplo para que los jóvenes pues practiquen el deporte. Hay una frase que nos legó nuestro papá, que se llamaba Elpidio Rodríguez Licea, y siempre la manejamos en todos nuestros eventos, que se llama Más vale la amistad. Entonces es un grupo, este Tigres del Parque, que siempre ha estado abierto a toda la gente. Y toda la gente, ¿por qué? Porque todos debemos de ser amigos. El verano todavía sigue la escuelita, que así le decimos, así la nombramos, y se llama Iniciación al Tiempo Libre. Es un curso de verano de mini básquetbol que es de 6 a 12 años. Precisamente aquí César se le ha inculcado eso, que tiene que colaborar, y sigue colaborando para con nosotros. Pues mira, todavía tenemos una serie de festejos y los queremos invitar a toda la gente. Mañana tenemos una conferencia en el Mansión Virreyes a las 6 de la tarde con una osteópata que habla acerca de las lesiones, de prevención de lesiones. Los esperamos, la entrada es gratis a las 6 de la tarde en el Hotel Mansión Virreyes, ojalá nos puedan acompañar. Y el martes nos engalana la presencia del mejor jugador en la historia del básquetbol en México, el señor Arturo el Mano Santa Guerrera, viene con nosotros a darnos una conferencia a las 6 de la tarde también en Mansión Virreyes. Los invitamos, ojalá se acerquen, es abierto a todo el público, todos nuestros eventos. Al igual, el próximo jueves tenemos una clínica de básquetbol aquí con 50 jóvenes, porque como dice mi tío, el Club Tigres del Parque, pues queremos seguir promoviendo con los jóvenes, que son parte importante pues de la sociedad y que a veces los tenemos un poco olvidados. ¿Ves? Viene Luis Turcios, él fue entrenador de Lechugueros a nivel profesional y entrenador de las Abejas de Guanajuato a nivel profesional, viene a dar esta clínica de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los invitamos, el que quiera participar, es abierto también a todo el público. Y bueno, el domingo cerramos con una serie de actividades, tenemos una exhibición de taekwondo aquí a las 11 de la mañana con el profesor Alejandro Ramírez Escalante, él también fue tigre y bueno, viene a hacer una exhibición
y tendremos también un cuadrangular de básquetbol de varonil libre. Tendremos ese el próximo domingo. Y bueno, y cerramos con dos actividades importantes. El lunes 26, sea de mañana en 8, es nuestro día donde cerramos todos nuestros eventos de casi todo el mes. Y vienen dos equipos de León, Guanajuato. Uno para jugar con nosotros ya de los de más jóvenes, como yo. A las 9 de la mañana viene posteriormente la develación de una placa del 50 aniversario. Del 50 es una plaquita que vamos a poner ahí en la parte donde está la lona del 50 aniversario. Y posteriormente juegan el equipo más joven, de los mismos Tigres, contra León Guanajuato.